Así es, y la suma de, lógicamente, de Juan Carlos Portillo, que es importante. Juan Carlos me parece que lo merece y mucho, porque ha trabajado muy bien en su equipo, ha sido una pieza fundamental en los éxitos que ha tenido este equipo de Alianza durante los últimos torneos, y bueno, merecido. Y bueno, dada también la lesión de Joaquín Rivas, el tema de Denis Pineda, que también tuvo un par de lesiones serias, pues no se pudo contar con él. Yo siento que eso nos debe de servir como motivación para que los muchachos entiendan y se den cuenta que pueden, que tienen capacidad, que no son rivales, que nadie es invencible, que todo puede suceder en 90 minutos de un partido. Nos ha sucedido, entonces hay que ir a Copa Oro con la mentalidad de que, aunque es un grupo muy parejo, pero debemos de clasificar. Pues la idea es que esos dos de visita que vamos a tener consecutivos, pues se las podamos jugar, lógicamente ya no regresar al país, sino jugar allá, porque son unos días de diferencia, ¿no? Yo creo que nos viene bien el calendario, ¿no? Iniciar en casa es importante, y cerrar con 3 partidos en casa, bueno, pues es muchísimo. Es así, ¿no? Cerramos con 2 o con 3. ¿Es uno de local, de visita, o de local? Claro, cerrar con 2 en casa, lógicamente eso es magnífico, ¿no?